Y ahora en esta montaña rusa de buenas y malas nuevas que damos aquí en Madrid, vamos con una molona. Nos vamos a dar un auténtico capricho. Nos vamos en directo a uno de los hoteles más lujosos de la capital. Julia Lamas, ¿dónde estamos exactamente? Pues Goyo, estamos en el corazón de la Castellana, en el Hotel Intercontinental, que es uno de los más emblemáticos del centro de Madrid. Este hotel se construyó en los años 50, con lo cual me vas a acompañar en este recorrido por la terraza porque vamos a encontrar elementos decorativos precisamente de Art Deco de aquella época. Y una curiosidad, Goyo, y es que en esa época, cada vez que Ava Gardner venía a rodar una película a Madrid, se alojaba en este hotel, que tiene diferentes ambientes. Encontramos, por ejemplo, una terraza de chill out que viene espectacular para la tarde, la noche, tomarse una copita. Una maravilla. Y después una zona de meriendas exquisitas y fabulosas como esta que estamos viendo. Bueno, que dan ganas de irse corriendo. Además, lo tengo a tiro piedra, ¿eh? Vamos, que cojo un taxi aquí en Plaza Castilla y llego en 5 minutos, pero tengo que seguir presentando este programa muriéndome de envidia por lo que vais a merendar, que va a ser qué exactamente. Pues mira, para eso voy a avisar a Miguel. Hola, Miguel, que es el chef de aquí del Hotel Intercontinental, que nos ha preparado este bodegón fabuloso. Empezamos además una curiosidad que era con un entrante salado. Sí, damos diferentes opciones, ¿no? Uno de ellos es nuestra carta de tapas para el verano. Aquí tenéis un bocadillo que está muy con el tema de la merienda. Es un bocadillo. Un bocadillo, fíjate la forma. Un bocadillo de foie gras con una barbacoa de ciruelas, bueno, que se puede maridar con cualquier bebida, y es para los que son más salados. Tenemos una zona destinada en la terraza para poder degustar toda nuestra carta de tapas. Anda. Y una curiosidad también de todo lo dulce es que lo elaboran aquí mismo, en el hotel. Sí, luego para los más golosos tenemos, por supuesto, el dulce, ¿no?, que se asocia mucho con la merienda. Tenemos desde trípodes de... ¿Esto qué? ¿Esto que estamos viendo aquí? ¿Esto qué es? Eso es una tarta de higos, han hecho nuestros maestros pasteleros. Hay diferentes tipos de tartas, todas son artesanas. Y eso es una tarta de higos, al lado tenemos un tiramisú. ¿Esto es un tiramisú? Sí. Y luego tenemos un trípode de diferentes pastas. Y luego alrededor de la mesa, como te... Si te fijas, ves, se ven diferentes miniaturas, ¿no? Diferentes soportes pequeñitos con bocaditos dulces, ¿no? Que también damos esa opción, que es todos los domingos en nuestro conocido brunch. Ponemos un buffet de miniaturas. Sí, a mí me han contado que los domingos hay un brunch muy famoso aquí, ¿no? Sí, sí, lo llevamos trabajando ya más de 10 años. Y bueno, gracias a la cantidad de profesionales que trabajan en el hotel y la dedicación que se le pone, el cariño, los clientes, vamos, casi todo el mundo se va contento. Y aquí tenemos una pequeña representación con estas pequeñas miniaturas de pastelería que son también muy propicias para merendar. ¿Esto azul qué es, Miguel? Eso es una mousse de violeta con una nube y un poco de chocolate. Es una tapa dulce divertida, ¿no? Porque también vienen familias, hay que hacer cosas para los niños. Cosas más ricas. Les encanta. Miguel, yo lo que me estoy preguntando en este momento, que seguramente que Goyo está pensando lo mismo, es en qué momento me vas a invitar a sentarme. Pues cuando tú quieras, porque... Pues ala, sí, pues guapa, entonces nos sentamos, puedes, te sientas conmigo. Pues Goyo, hasta lo siento, luego, momento envidia. Voy a empezar además salud. Por esto azul. Venga. Tú no pienses en la línea, a vivir que son 2 días, carpe diem, ponte como la tenazas. Ahora tenemos que cambiar de registros y pasamos de la merienda.